Ahí nos permitieron. Bueno, en realidad no me quieren a mí los perros, pero bueno, sí, pudimos pararlo. Pensaba en los conflictos que trae el tema de la leña y el gas, por el tema de las cuestiones respiratorias, porque también se suma. Ahora cualquier resfrío es COVID, cualquier, sí. ¿No? Uno se asusta enseguida. La leña, todo el tema de los problemas respiratorios, no sé, los bebés, bronquiolitis. Empiezo a pensar en un montón de situaciones que tampoco puede ignorar hoy ni el municipio ni nadie que pueda tomar alguna decisión. Y no, mira, la verdad que alguno puede decir sí, pero sin la leña, o sea, cuando tenés chicos o personas con problemas respiratorios, ¿cómo haces? Nosotros estamos insistiendo que le den una orden de gas, ¿viste? Pero una orden de gas, ¿cuánto te puede durar? Si la tenés que tener prendida todo el día, claro. La garrafa. Y la garrafa acá sale 500 mangos. ¿Cuánto es, de 10 kilos? De 10 kilos. ¿Y cómo haces? ¿Te compras dos o tres garrafas? Imposible. De todas maneras, imposible. Y bueno, eso genera también mucha bronca, ¿viste? Porque sí, no puedes calentarte con leña, no puedes calentarte con corriente, no puedes calentarte con gas. O sea, te tenés que pasar de frío. Y eso lleva y conlleva a tener otras enfermedades. Ni hablar de esto que vos ves en las calles, que ahora se está secando. Nosotros tenemos todos pozos sépticos acá, porque no tenemos cloaca. Y recorrimos un poco el barrio, tenemos que ir, sacarnos las zapatillas, todo, porque estamos pisando materia fecal. Acá es toda agua servida de la napa que viene. Sube. Y esto es lo que nosotros le planteamos al Estado. Un año tuvimos 80 casos de chicos con problemas de gastroenteritis. Y tiene que ver porque no pueden salir a jugar afuera porque está todo contaminado. O sea, son un montón de cosas que están fallando acá. Y ahora te tiran una posibilidad de decir, te vamos a electrificar el barrio, ya vamos a entrar al barrio, ya empieza el proceso de urbanización. Y nosotros, dejanos dudar porque ya nos han dicho tantas veces que nos van a resolver el problema y seguimos estando en las mismas condiciones. Entonces, hasta que no veamos hecho, no creemos en nadie. No creemos, no podemos creer porque ya no, nos han dicho, vamos a resolverlo. La diferencia está que nosotros ganamos la expropiación, ganamos la utilidad pública. Así todo, desde nuestros espacios, como pudimos, logramos que todos los barrios estén incorporados dentro del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares. Acá en Chipoleti son 36 barrios populares que entraron dentro de ese registro. Que se puede pedir la expropiación de esos barrios. Que cada dirigente puede ir y pedir que ese reglamento se haga, claro, para poder regularizar. Pero tampoco te reconocen el certificado de vivienda. Y eso que estamos hablando de que ya fue votada y es ley la regularización de más de 4.400 barrios populares en todo el territorio argentino. Sin embargo, es como todo. La otra vez hablábamos de las leyes que tienen que ver. Firman y acuerdan leyes, votan leyes, pero no le ponen guita. Entonces, ¿de qué te sirve? La ley queda vacía. Me impactó que la gobernadora no. Me quedó dando vuelta eso de que no se haya comunicado ni nada con el tema del fallecimiento de casi toda esta familia, ¿no? Miguel, Aldana y Mía. Yo quiero que los nombres se graben, ¿no? Porque nada, la familia no está más y quedó un bebé de 6 años dando vueltas ahí en el Garraham. Y no sé, yo calculo que no sé cómo se puede hacer para pensar que todo puede seguir igual. Porque el barrio eso ahora lo siente y el barrio ahora también tiene que hacer un tripas corazón y seguir adelante. Porque después hubo otro incendio. Esas son las cosas importantes. Con eso hay que molestar todo el tiempo y machacarlo. Lila, muchas gracias por el tiempo y la paciencia. No, muchas gracias a ustedes.
Acá en Capital informa, del 1 al 31 de julio, inscripciones para interinatos y suplencias 2021. En este contexto de pandemia y en el marco de las medidas de distanciamiento social obligatorio, el Consejo Provincial de Educación ha resuelto implementar un dispositivo excepcional de inscripción virtual. Es exclusivo para quienes lo hacen por primera vez y para quienes no se hayan inscrito en el año 2019. Es simple, mirá. 1. Ingresás por la pestaña Portal Único Docente desde la página web del CPE, www.neuquen.edu.ar. 2. Te registrás, completás el formulario alta de usuario con tus datos, nombre y apellido, DNI, dirección de correo electrónico. Te llegará un mail de confirmación de alta de tu cuenta desde donde podrás ingresar al portal con tu usuario y contraseña. 3. Te inscribís. Si es por primera vez, anexá tu título en un archivo con foto o escáner. Si aún no tenés tu título, anda a la pestaña Agregar documentación fuera de término y subí la constancia de título en trámite y o rendimiento académico y una nota dirigida a la junta de clasificación en la que te inscribís explicando la situación. Si rendiste tu última materia pero no tenés constancia, anexás solo la nota explicando la situación. Si no te inscribiste en el año 2019, completás el formulario con las asignaturas y o cargos para los niveles y modalidades que corresponden de acuerdo a tu título. 4. Incorporás. Si ya estás en el listado 2020, durante el mes de noviembre podés incorporar certificados de cursos o cualquier otra documentación que consideres pertinente. También hacer cambio de distrito, de escuela cabecera o inscribirte en otros cargos. Ante cualquier duda, comunícate con los números de contacto de la seccional. En defensa de la carrera docente. Aten Capital. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. ¿Qué es el cuidado colectivo en el aislamiento social? Según la OMS, el 80% de los casos de COVID-19 son leves. Si bien esta cifra no es alarmante, tenemos que tener en cuenta que el 20% restante necesitará atención médica en hospitales y un 5% de ellos precisarán cuidados en terapia intensiva. Se estima que en la Argentina, antes de la pandemia, había 160.000 camas para terapias intensivas. Sin embargo, el 90% suelen estar ocupadas por otras enfermedades. ¿Qué tiene que ver esto con el aislamiento social? Este virus es muy contagioso. Si mucha gente se enferma al mismo tiempo, el sistema de salud corre el riesgo de colapsar y no dar abasto. Así, lo que se busca es achatar la curva de contagios para poder atender a todas las personas que se enfermen. También se gana tiempo para que el Ministerio de Salud agregue camas y acondicione hospitales. El aislamiento social puede ser desde la organización, la solidaridad y el cuidado colectivo. Organizate con quienes vivas o con vecines para tareas que impliquen salir. Podés hacerle las compras o pasear al perro de aquellas personas que son consideradas población de riesgo. Comprá en pequeños negocios o a trabajadores de la economía popular, así les das una mano. Y al hacerlo, ten en cuenta que no está bueno que vos te lleves todo y que el otro se quede sin nada. Algunos sectores transitarán el aislamiento de forma comunitaria y sigan juntando el mango para comer. Si querés ayudarles, averigua qué organizaciones trabajan en territorio y contactate con ellas. Mantén el contacto con personas queridas, en especial aquellas que viven solas. Aunque a esta altura ya resulte obvio, lavate siempre las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida al que tenés al lado. Es un mensaje de los que hacemos barricada.